a través de la investigación que se llevó a cabo en el atraco que ocurrió en la tarjeta Titanio el día 9 de este mes. A raíz de eso, se pidieron una serie de medidas a la fiscalía interviniente y el juzgado las ordenó, siendo cuatro domicilios los que allanamos, todos dentro del ámbito capital, dos domicilios en la zona oeste y otros en la zona sur. Fueron altamente positivos, se secuestraron dinero, moneda nacional, se secuestraron moneda extranjera, una gran cantidad de joyas, más o menos 220 gramos, que estarían en el orden del $500.000. Una caja de seguridad, armas de fuego. A raíz de eso se hicieron las consultas. Las personas que fueron constituidas a esta base luego del allanamiento se encuentran imputadas en el hecho, al igual que en el tema de las armas de fuego. Con el tema de las armas de fuego intervino directamente la Fiscalía Sexta de Instrucción, en donde también se encontrarían imputados en el artículo 189 bis. Por el momento no tenemos personas aprehendidas y imputadas en la causa. Eran un total de seis y bueno, ya la justicia determinará. Lo importante de esto es que a raíz de los elementos que se secuestraron, teléfonos, soportes técnicos, pendrive, se continúa con la investigación y próximamente se pedirán nuevas medidas porque tenemos un hilo de investigación.